El dólar paralelo cotiza a 294 pesos en la City porteña y el oficial se está vendiendo a casi 139 pesos. De esta manera, la brecha cambiaria está superando el 120%. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Sergio Massa sigue confirmando a su equipo de trabajo. El ministro de Economía va a designar a Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica. Tendrá el rol de enlace con el FMI y organismos multilaterales. Faltan definiciones en el equipo de la Secretaría de Energía. Tercera audiencia de alegatos de la Fiscalía en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Analizan la letra chica de las licitaciones de las 51 obras que recibió Lázaro Báez. El fiscal Diego Luciani dijo que no puede creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción. La Casa Blanca convocó al embajador de China en Washington por la tensión en torno a Taiwán. El gobierno de Joe Biden calificó como una provocación las maniobras iniciadas por Beijing en cercanías a la isla. Empieza la fecha 12 de la Liga Profesional. Esta noche, Gimnasia, único escolta de Atlético Tucumán, va a recibir a Godoy Cruz. El sábado, Boca recibe a Platense y el domingo, Independiente a River. Ningún equipo va a poder desplazar al líder. Espera que en las próximas horas Sergio Massa nombre a Gabriel Rubinstein como su secretario de Política Económica. Yo creo que a esta altura sería mejor Rubinstein si va a desempeñarse en un área estratégica y se lo va a considerar como un viceministro. Tiene su propia consultora en Economía y Finanzas, GRA, y fue representante del Banco Central durante la gestión de Roberto Lavagna entre 2002 y 2005. También se esperan definiciones en el área de Economía, del Conocimiento y de Energía, en donde sería designado Federico Bernal. Con el nuevo esquema de subsidios, el gobierno nacional espera ahorrar 500.000 millones de pesos, es decir, casi el 1% del Producto Bruto Interno. 4 millones de usuarios quedaron excluidos voluntariamente del beneficio, lo que significa que el 30% de los hogares va a pasar a pagar la tarifa plena. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, explicó que, en el caso de la electricidad, el 80% de los usuarios no va a tener aumentos adicionales. Lo solicitaron 9 millones de hogares. El 80% de estos 9 millones de hogares gasta menos de 400 kilowatts por mes. Por lo tanto, el 80% de esos hogares va a tener el subsidio completo y no va a tener ninguna modificación. Hay 4 millones de hogares, de acuerdo a las cifras que estábamos estimando de hogares en la Argentina, de acuerdo al INDEC, que no pidieron el subsidio. Entre los que sí pidieron el subsidio, la intención no es recaudar más, que vamos a recaudar más a raíz de que a partir de los 400 kilowatts no va a estar vigente el subsidio, sino también una idea, una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes que son bienes de difícil acceso en este momento en el mundo. José de Mendiguren, el nuevo secretario de Producción, dijo que Argentina va a salir de la crisis con el sector agropecuario como aliado. Y tengo mucha confianza que con este escenario que Argentina nos plantea, con los peores pronósticos como teníamos en el 2002, la Argentina, gracias a esos productores agropecuarios, a los emprendedores, que es un capital extraordinario que la Argentina tiene, la salida fue la sorpresa de todos. ¿Qué nos hace falta? Un acuerdo político. Yo creo que en este momento, con humildad, todos somos responsables de la actual situación. La actual gestión no perjudicó nada más de lo que el campo venía. Tiene las mismas retenciones que con el gobierno anterior. Es más, este gobierno le quitó las retenciones a las economías regionales. Hemos dado 750 mil millones de pesos a la banca pública en créditos subsidiados al sector. Juntos por el Cambio pidió que Sergio Massa se presente en el Congreso para que explique el plan económico. La coalición opositora reclamó precisiones sobre las medidas anunciadas el miércoles y presentó el pedido ante la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda. El diputado Martín Tetaz afirmó que los anuncios de Massa no fueron contundentes, sino que respondieron a un relato.
más relato que realidad, ¿no? Había una expectativa muy grande que se había generado de tal vez Massa giraba 180 grados, anunciaba, no sé, qué sé yo, tipo un plan austral, una convertibilidad, una cosa que cambiara de manera dramática la forma en que funciona la economía argentina, y la verdad que la sensación de todos los anuncios es que no anunció nada contundente. Lo que va a pasar ahora es que van a hacer una devaluación más grande, porque finalmente si vos producías algo y lo vendías en el dólar de 130 y ahora te dicen, bueno, lo puedes vender al dólar de 300, bueno, eso es una flor de devaluación. Y en línea con los anuncios de Massa, el Banco Central estableció los reglamentos para estimular la liquidación de divisas de los exportadores. El directorio aprobó dos acciones que van a facilitar el ingreso de divisas. La primera apunta a generar rendimiento a quienes obtengan prefinanciamiento de sus operaciones en el exterior y decidan depositar los dólares en alguna cuenta local. La otra medida se trata de la habilitación del acceso a las cuentas a la vista dólar linked a los exportadores que anticipen en más de 30 días la liquidación respecto al plazo determinado. Massa se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por primera vez y solicitó acelerar el desembolso de préstamos aprobados previamente y que hasta el momento se mantienen congelados. Además, hablaron sobre las nuevas oportunidades de financiación y el apoyo de la entidad al plan de estabilización. Massa también solicitó al Congreso gestionar la aprobación de 4 leyes vinculadas al sector productivo nacional, con las que plantea generar mejoras a la economía. Las normas están vinculadas a la construcción y acceso a la vivienda, la biotecnología moderna, el fomento a la agricultura y el sector automotriz. La gestión de todas ellas se mantenían congeladas en el ente legislativo. Y la CGT realiza hoy una nueva reunión de su directorio, de su consejo directivo, perdón, para continuar con los detalles de la marcha del 17 de agosto. La directiva de la Central Obrera ratificó la realización de la actividad, pero aclaró que no lo hacen en repudio al gobierno, sino en contra del esquema de bonos o sumas fijas anunciados por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Indicaron que ahora hay que hacerla más que nunca porque consideran que hay una puja de poder. De esta forma, solicitan que se garantice la vigencia de las paritarias. Y la Fiscalía continúa con sus alegatos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 12 acusados por presunta corrupción en la obra pública. Se trata de la tercera de 9 audiencias pedidas con el objetivo de demostrar que 51 obras fueron direccionadas para favorecer al empresario Lázaro Báez. Al igual que el martes, la vicepresidenta se ausentó a la videollamada por temas de agenda en sus funciones. En su alegato, el fiscal Diego Luciani aseguró que todas las licitaciones fueron una ficción y que Báez competía contra sí mismo. También dijo que no puede creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública de Santa Cruz. No lo podemos creer realmente, señores jueces. No estamos haciendo referencia a cuestiones ajenas a la causa. Estamos hablando del expediente en concreto, lo analizamos, lo vemos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidas semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública vial en Santa Cruz. Cambiamos ahora de tema porque se retomaron las obras de la nueva terminal de Ezeiza. Los trabajos que estaban detenidos desde 2019 van a tener una inversión de 4.000 millones de pesos y van a contar con las prestaciones más modernas. La nueva terminal se va a desarrollar en 3 niveles, con un frente de 250 metros y una superficie de 45.000 metros cuadrados. En la planta baja estarán los puestos de check-in y en el nivel superior se van a localizar las áreas de control y migraciones. En el subsuelo van a funcionar las áreas operativas de manejo de equipaje con sistemas automatizados de última generación. ¿Tengo medallita para vos? Un juez decoró su oficina con los colores de Boca para comunicar la adopción completa a un niño de 11 años. El juez Claudio Mazzucchi de Córdoba, la hincha de River, vistió su despacho con globos, afiches y guirnaldas azul y oro
para darle al pequeño fanático xeneize la gran noticia. El detalle, una camiseta de Boca con el que será su nombre de ahora en más. Esta no es la primera vez que el juez de Winca Renancó apeló a esta innovadora y conmovedora forma de comunicar buenas noticias. Bueno, nosotros hemos pedido... Estados Unidos condenó el lanzamiento de misiles que realizó China alrededor de Taiwán y el gobierno de Xi Jinping decidió sancionar a Nancy Pelosi. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Domingo a las 21 en el canal de la ciudad. Folclore en casa. Ahora, desde Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hola, ¿cómo les va? Soy Mariana y los invito a todos al especial de la Noche de Las Peñas en Folclore en casa. Este domingo a las 21 por el canal de la ciudad. Folclore en casa. Conduce Mariana Boca. Este domingo a las 21. Por el canal de la ciudad. De lunes a viernes a las 14, Daniel Campomenosi y Andrea Taboada se preguntan: ¿qué pretende usted de mí? Secretos, chimentos y la mejor información. Con todo lo que un programa de espectáculos puede darte. Estoy en el escenario y yo creo que estoy haciendo una obra y me dicen... Estas bambalinas me dicen, no, Esther, es otra la obra. ¡Ay, no, me muero! Que un extranjero venga y empiece a cancherear y dice, no, yo hago una salve, etcétera, me parece que no va. Bueno, Tamara, le sueltas la rienda y se manda, ¿eh? ¡Chicos! ¡Qué lindo esto! Me gusta, que es piel sintética. Claro. Un peluchito mío. Es un peluchito, ah, para papa, ¿eh? Es mucho más que eso. Es un icono pop, es la reina de la selfie. Eso por contrato, el plano por contrato. ¿El primer plano es para vos? Sí, por contrato. ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes, a las 14, por el canal de la ciudad. En la ciudad, para chicos de entre 6 meses y 2 años, hablamos de la vacunación contra el coronavirus. Willy Quirós estuvo más temprano en uno de los centros y nos trae todos los detalles. Noelia firma el muro de los valientes y sigue. Hay más de 100 firmas de madres y padres que pasaron por el centro de vacunación a darle la primera dosis a sus bebés. Me dieron el turno, digamos, por el chat de la ciudad, del WhatsApp, y ya, todo como esperado. Bien, contento, buenísimo, nada, para que estén más seguros ellos también. ¿Cuántos años tiene? 15 meses. Re bien, la verdad, una maravilla. ¿Cuántos años tiene? 9 meses. 9 meses. ¿Y estabas esperando la oportunidad o te vino así? No, me vino. La verdad que el pediatra me dijo sí, dásela y bueno, acá estamos. La trataron bárbaro y sí, re bien. Venimos bien. Sí, la verdad que sí. Se han hecho estudios y lo que tenemos de información hasta ahora por parte del Ministerio de Salud es que la vacuna hasta el momento es segura y eficaz. Para vacunar a este segmento de la población, el 22 de julio arribaron al país 2.744.400 dosis de vacunas pediátricas. Este lote es parte de un cargamento de casi 4 millones de dosis que van a completar en los próximos días. La medida de dosis de vacunación para niñas y niños de hasta 5 años es de 25 microgramos. De 5 a 12 años, 50 microgramos. Y a partir de los 13 años, dosis completa de 100. Mientras los más chicos van por la primera, hay rangos etarios que van incluso por la quinta dosis. La ciudad lleva aplicadas más de 9 millones de vacunas, de las cuales 3 millones y medio de ellas son dosis de refuerzo. Hay más de 15 centros disponibles en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, 93% de la población en la ciudad recibió la primera dosis, 91% la segunda, 72% recibió la primera dosis de refuerzo y 36,5% la segunda. La vacuna es gratuita en todas las postas de la ciudad y para acceder a este beneficio deben registrarse en la página del gobierno www.buenosaires.gov.ar.
Y hablamos ahora de Ecobici, que presentó sus nuevas tarifas y los pases para residentes y también para los turistas. Desde hoy, los residentes en el país que utilizan el servicio diariamente van a tener que pagar 280 pesos por pase diario o un abono mensual de 1.275 pesos. O si lo prefieren, van a poder realizar un abono anual por 10.890 pesos. Para el caso de quienes lo usan de manera recreativa, el viaje único va a costar 130 pesos los sábados, domingos y los feriados. Pero si quieren tener la posibilidad de usarlas el fin de semana, pagarían 500 pesos. Para el caso de los turistas extranjeros, el viaje único va a ser de 500 pesos, el diario de 1.600 pesos, por 3 días 3.500 y una semana 4.200 pesos. Y la nación declaró al volcán Lalín en Neuquén sitio sagrado mapuche. Así lo dio a conocer la Administración de Parques Nacionales, desde donde van a crear un mecanismo de trabajo con el pueblo mapuche para la elaboración de un plan de manejo del lugar. El organismo entiende como sitio sagrado a aquellos lugares que tienen especial significado para los pueblos y comunidades, donde el sentido de sacralidad se vincula a la vida, enlazándose con los conocimientos y relaciones culturales de un pueblo ancestral o moderno, con su entorno y su sentido de lugar. En este contexto, el propio mandatario de Neuquén cuestionó la medida al señalar que es un acto ilegal y adelantó que va a tomar acciones al respecto. La provincia de Neuquén, como por ahí alguien dijo, no se está quejando porque no la consultaron, ¿eh? La provincia de Neuquén está diciendo claramente que esta es una facultad que nos compete y corresponde al ser nosotros los dueños de los recursos de nuestros suelos y de nuestra provincia. Este es un atropello más de lo que pasa a 1.100 kilómetros de distancia que nosotros padecemos y no tenemos nada que ver. No al centralismo, no al utilitarismo, sí al federalismo, sí a la defensa de nuestras autonomías provinciales, a que quienes vivimos y convivimos en la provincia de Neuquén tengamos la libertad plena y absoluta, real y efectiva, de decidir. La Casa Blanca convocó al embajador chino por la tensión en torno a Taiwán. La Casa Blanca convocó al embajador chino por la tensión en Taiwán. El gobierno de Estados Unidos calificó como una provocación las maniobras iniciadas por China en cercanías a la isla. Desde Washington condenaron y repudiaron las acciones militares del gigante asiático. Es una actitud irresponsable y contraria a su objetivo de mantener la paz y la estabilidad en la región, aseguraron desde la administración de Joe Biden. Recordemos que esto ocurre después de la visita de Nancy Pelosi a territorio taiwanés. Hubo un tiroteo en un shopping en Minnesota. Un hombre desató una feroz balacera en el centro comercial más grande del país. Se vivieron momentos de pánico y de angustia entre los visitantes que recorrían este paseo de compras. No se registraron víctimas fatales. El sospechoso está prófugo. El pasado 31 de diciembre, el mismo lugar ya había sido escenario de otro tiroteo. En Tailandia hubo 13 muertos en un incendio en un local bailable. Los equipos de rescate informaron que el hecho se registró en la madrugada del viernes en la provincia de Chonburi, al sureste de Bangkok. Entre las víctimas fatales hay 4 mujeres y 9 hombres, mientras que otras 37 personas resultaron heridas con dificultades respiratorias y falta de oxígeno. Las causas del siniestro aún se desconocen. Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria por el aumento de casos de viruela del mono. El país registra un total de 7.100 casos. Sin embargo, los expertos creen que esta cifra es solo la punta del iceberg. La medida en principio duraría por 90 días, pero podría renovarse, de acuerdo a cómo evolucione la situación sanitaria. Hasta el momento, la administración de Joe Biden entregó 600.000 dosis de la vacuna desarrollada contra la viruela. Ya son más de 26.800 los casos alrededor del mundo.
And I'm not sure if Dr. Easterbrook is on the line, but I remember she was. Y hablamos de Kevin Spacey, que va a tener que pagarle 31 millones de dólares a la productora de House of Cards. Un tribunal norteamericano estimó que el actor incumplió los términos de su contrato por su comportamiento, al ser acusado de acoso sexual por un asistente de la productora vinculada a la saga de Netflix. La sentencia tuvo lugar hace un año. El actor apeló, pero no tuvo éxito. Hablamos del torneo de la Liga Profesional porque empieza la duodécima fecha. Hoy se van a jugar tres partidos. Gimnasia, el único escolta de Atlético Tucumán, va a recibir a Godoy Cruz. Y a las 9:30 Banfield va a enfrentar a Patronato, mientras que Sarmiento va a recibir a Lanús en Junín. Mañana va a ser el turno de Boca. Desde las 9 va a enfrentar a Platense en la Bombonera. Pero antes se van a disputar 4 encuentros. Arsenal va a jugar ante Atlético Tucumán, Barracas va a recibir a Racing, Unión y Vélez van a jugar en Santa Fe y Argentinos va a visitar a Talleres. Pero todas las miradas van a estar puestas en el clásico del domingo entre Independiente y River, que se va a jugar a las 5:30 en Avellaneda y con público local. Y hablamos de Estudiantes, que logró un empate en Brasil por la Copa Libertadores. El VAR fue protagonista del partido por los cuartos de final, que terminó sin goles. La revancha se va a jugar en La Plata el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche. Se viene Evangelista, primer penal de la definición. Va Evangelista. Y en la Copa Argentina hablamos ahora porque Quilmes superó por penales a Rosario Central y se clasificó a los octavos de final del certamen, donde va a jugar contra Deportivo Madryn. Un cierto peligro para los Pumas. Cambiamos de tema y hablamos de los Pumas, que van a jugar mañana ante Australia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El entrenador ya confirmó la formación del equipo, que se encuentra en buenas condiciones después de 2 semanas de descanso. El seleccionado argentino va a participar por 10ª vez del torneo internacional. La justicia rusa condenó a 9 años de prisión a la basquetbolista estadounidense Brittany Griner por posesión y contrabando de drogas. La deportista americana había sido detenida en febrero en un aeropuerto moscovita por poseer aceite de cannabis. En Rusia, los cargos de estos delitos tienen una pena máxima de 1 década en la cárcel. Finalmente, la jueza le redujo 1 año el castigo por considerar su trayectoria como campeona mundial y olímpica. Tras el fallo, Greener reconoció que fue un error, pero sin mala intención. Y hablamos de Nahuel Pardo, que es uno de los deportistas más destacados de la selección juvenil de gimnasia artística, que se está preparando para el Mundial. Son 10 segundos de ejecución, quizás menos. El nombre técnico es rondó con pirueta doble y lleva más de 5 años de entrenamiento poder aplicarlo. Nahuel, de hecho, logró hacerlo bien recién hace pocos meses. Fue un sentimiento de superación, fue de tanto trabajo poder haber logrado ese ejercicio tan difícil. Es una muy buena sensación y da la sensación de que el trabajo sirve para algo. Y requiere mucho trabajo, varias horas de entrenamiento, entre 2 a 4 horas por día. Grande rendimiento requiere más todavía. Quizás en la mayoría de las disciplinas sería un gran logro. Sin embargo, en gimnasia ese ejercicio es la base para poder realizar los trabajos más técnicos en los diversos aparatos. Por eso suelen arrancar desde muy chicos. Yo empecé como a los 3 años más o menos en el grupo de los más chiquitos. Y a partir de los 7, 8 años más o menos, empecé a entrenar con Juanma, mi entrenador actual. Y más o menos a los 10 empecé a meterme en el alto rendimiento y las competencias más internacionales. La verdad que él se termina destacando en este deporte porque es el primero al llegar a los entrenamientos, el último en irse, constantemente está intentando de superarse en todos los aparatos, en todas las destrezas que hace. Su fuerte es el caballo con arzones, en el que logró llegar a la final panamericana.
Yo entreno caballo con arzones todos los días, básicamente. Estoy todos los días ahí dándole para tratar de llegar a una final y conseguir una medalla. En gimnasia existen dos tipos de jueces. Uno califica la dificultad de lo que se realiza y otro la manera en la que se ejecuta. Argentina apuesta fuerte a los juveniles para lograr plasmar a nivel mundial lo conseguido en el plano panamericano. El sueño individual y colectivo es lograr una medalla olímpica. Y hablamos ahora de música, porque Fito Páez agregó una nueva fecha a su tour en el que celebra los 30 años de El Amor Después del Amor, el disco de rock más vendido de la Argentina. Ya están agotadas 6 fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 20, 21, 25, 26, 29 y 30 de septiembre. Y ahora se agrega esta séptima y última fecha en el marco de la gira, que además lo lleva a Brasil, Paraguay, México, Estados Unidos e Israel, entre otros países. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. Llega el fin de semana, pero antes les contamos que la máxima de hoy va a ser de 16 grados y por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 10 grados. Ahora sí, el sábado 9 grados la mínima, la máxima 15 grados, el cielo va a estar parcialmente nublado. El domingo nublado, 9 la mínima, la máxima 15, igual que el sábado. Y el lunes, atención, porque hay probabilidad de lluvias en la ciudad, la mínima 8 grados y la máxima 14 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta el lunes a las 12:30 y que tengan un excelente fin de semana.